Hola qué tal, hoy es miércoles 21 de abril, bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio y continuamos con la lectura y la reflexión del capítulo sexto de San Juan, el capítulo del pan de vida. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan que da la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues entonces, el Señor Jesús va aclarando poco a poco las preguntas, las inquietudes y la falta de fe de sus discípulos. Pero en esto también nos habla de la comunión que se establece con Él. Es decir, vamos a Él y con Él entonces... Vamos haciendo la voluntad del Padre, pero también la voluntad del Padre es que estemos un día con Él en la vida eterna, que resucitemos con Él en el último día. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto es elemental para el fiel creyente en Cristo, es decir, la fe no está ubicada en las situaciones solamente imaginarias de nuestra intelectualidad, por ejemplo, sino la fe está ubicada en signos concretos como es precisamente un pan que se come y una bebida que se toma. Y esto es también para reflejarnos a nosotros la grandeza de nuestro Señor, que siendo Él como es, se hace, en una expresión tan pequeña se hace presente, un pan sin levadura. Un pan insignificante, un pan sin color, sin sabor, sin olor, y sin embargo ahí está presente. Y dígase también del vino. Es lo más ligero que hay respecto de las bebidas. Y esto para decirnos a nosotros, miren, ¿cuánto los amo? Tan los amo que me hago accesible a ustedes. Pero necesito que ustedes vengan a mí. Por eso el bien lo dice, todo el que me da el Padre viene a mí. Y al que viene a mí... Yo no lo echaré fuera. Así es de que vamos acercándonos más a Él. Procuremos estar en gracia para recibirlo precisamente en un pan y un vino consagrados que son su cuerpo y son su sangre. Que estemos bien todos. Buen día, buen día miércoles.